Para este nuevo periodo legislativo del año 2020, el Gobierno Nacional sancionó dos nuevas leyes para combatir a la corrupción en Bogotá. David Parra nos amplía esta información. El presidente Iván Duque comenzó el segundo periodo del año legislativo poniendo mano dura a los corruptos. Hoy Colombia tiene una de las herramientas más eficaces de lucha contra la corrupción. En primer lugar, sancionó la ley de pliegos tipo. Yo celebro que hoy tengamos una herramienta más en la lucha contra la corrupción en Colombia. Herramienta que el mandatario espera se convierta en el punto final en la lucha contra la corrupción, en la contratación pública y que desde el Senado de la República siempre tuvo respaldo. La ley pliegos tipo establecerá criterios uniformes que permitirán la libre y sana competencia entre los oferentes para promover la elección objetiva de los contratistas. La Auditoría General de la República como organismo de control también le dio el espaldarazo a esta nueva ley. Estamos escuchando sus voces y actuando con pertinencia. No vamos a permitir que un solo peso de los colombianos, de la gente que está en sus casas esperando las ayudas, sean malversados. A estos esfuerzos contra la corrupción también se une la reciente ley que crea el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. Es un instrumento de detención y planeación que identificará los diferentes elefantes blancos en el país. Es decir, colegios, hospitales, acueductos y otras obras que están sin terminar, se les definirá su futuro. Es decir, se terminan definitivamente su construcción. Bueno, desde ahora se implementarán los documentos pliegos tipo, que son lineamientos adoptados por el gobierno nacional para darle mayor transparencia a la contratación pública. En la ciudad de Bogotá informa David Parra.